Esa es la sombra de él. Wow. Porque caminó allá, aquí se quedó. Ok, mira que la sombra del piso. ¿Y cómo se parte de la mitad? Interesantes imágenes de una entidad captada en Mexicali. ¿De qué se trata, Carlos? Una grabación que fue obtenida a través de una cámara de seguridad de una empresa. Vamos a omitir el nombre de la empresa por cuestiones de la propia investigación, porque así nos lo pidieron, e incluso ocasionó que uno de los de las personas de limpieza que vio el evento, que lo vio ahí, pues ya no fuera a trabajar, de hecho, porque se espantó. Si quieres, vamos a ver el video, lo vamos a ir describiendo. Dice, esto pasó en Mexicali, en el patio de la delegación de un lugar ahí. El muchacho que se queda parado viendo el objeto, dice, no sabe qué hacer y no supo cómo reaccionar. Y, tocó el claxon del camión de la basura, porque precisamente es empleado de aseo de ahí, de este lugar. Y después de esto, ya no se presentó a trabajar. Ahí vemos la cámara de seguridad está tomando el patio de este lugar. Ahí en la entidad ya. Ahí está, ya es visible. Quedó un poquito largo al inicio. Ahí está, mira. Hay que investigarlo. No sabemos de qué se trata. Está causando, pues, un gran y grande. Está aparentemente levitando de una forma extraña. Y te repito, pues esto ocurrió en las 5:40 de la madrugada. Estamos investigándolo, vamos a analizar la imagen a profundidad y vamos a presentar pues todos los resultados con respecto a esto que causó ya conmoción, que repito, en Mexicali. ¡Uy, papá! ¡Mirate! ¡Las cabezas! Este día hubo fuego, ¿ah? No me acuerdo. Sí, hubo fuego, por eso está la luz de la gente. ¿Te fijas que no son? Thank you.
Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.